Los hoteles subterráneos acá en la cima del Parque de las Estatuas Gigantes. Es un nuevo concepto donde vamos a vivir dentro de la tierra. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy hemos regresado aquí a los hoteles subterráneos y para esta ocasión tenemos acá al amigo Julio, que nos va a estar contando sobre los hoteles subterráneos. ¿Qué tal, amigo? Un gusto. Un gusto, gracias por venir a evaluar y a ver el avance de acá en los hoteles subterráneos, acá en la cima del Parque de las Estatuas Gigantes. Hoy estamos a un 90% ya casi por terminar estos hoteles. Va a ser un nuevo concepto. Va a ser una nueva alternativa para nuestros turistas, para nuestra región de Cajamarca. Es un nuevo concepto donde vamos a vivir dentro de la tierra. Hoy estamos ya probando las luces y queremos ya ver para que nuestros seguidores, nuestro público, ya se enteren y vayan viendo cómo están los avances para que estén a la expectativa, para sacar ya las reservas, ¿no? Para poder venir a pasar momentos inolvidables acá en los hoteles subterráneos. Ya estamos haciendo la muestra de las luces. Están enlindados, encontrados en piedra. Como ustedes ven, ya están dando la iluminación para que esté listo. Las tarimas también están quedando listas. Falta solamente enchapar y poner el colchón, sus alfombras, donde va a llevar acá. También la pared ya se está pintando, diseñando para que tenga un bonito acabado, ¿no? Llegamos a este dormitorio, es de doble habitación. Pasamos por aquí. Va a tener baño, su ducha. Tenemos la otra habitación para acá al fondo. Ya estamos casi listos. Acá también ya las luces ya están prendidas. Ahí vemos las luces ya reflejando. Acá es otra tarima. Decimos cada cuarto, ¿no? Tiene doble habitación para familia, más que todo estas. Tres habitaciones dobles van a salir hasta fines de este mes. Fines de este mes ya seguramente estamos haciendo la invitación públicamente para la inauguración, ¿no? Va a haber ofertas, hay que estar atentos nuestros seguidores. Como pueden ver, ya está casi listo los hoteles subterráneos que hace meses atrás vinimos y todavía no estaba haciendo un avance, ¿no? Pero ya está un 90% que nos cuenta el amigo Julio. Y está quedado impresionante estos hoteles subterráneos. Miren nomás, amigos, el techo y todo eso. Todo natural, toda una roca. Gracias a Dios estamos bendecidos por eso, porque acá en especial acá en la cima siempre estaba esta roca, la traquita, la tipo de las iglesias, ¿no? Entonces por eso hay una garantía y son cúpulas, no son, digamos, extendidas, no son cúpulas para... También por recomendación de geólogos, arquitectos, que se han hecho estas cúpulas para la resistencia, en cualquier momento puede haber un sismo y por eso hemos dejado las paredes estar bien dobles, ¿no? Unas paredes bien dobles para que haya la seguridad de los que van a venir a disfrutar, ¿no? Vamos a ver el avance de los otros cuartos, también ya están listos para las instalaciones, para terminar y dar una sorpresa a nuestra región de Cajamarca. Y esta cultura, más que todo, va a ser para el Perú, para el mundo. Y queremos que nuestras autoridades también ya se unan a este emprendimiento del equipo, porque esto es para Cajamarca, para promover turismo. Y de esa manera yo creo que con estos hoteles vamos a traer a la gente de Cusco. Los que nos visitan al Cusco, traerlo para acá a los extranjeros y pedimos a nuestras autoridades que nos ayuden a promocionar este importante atractivo que no hay. Son los únicos hoteles acá, al menos en Perú. Y aquí, como podemos ver, esta pared también es bien llamativa. Cuéntanos cómo está más o menos ya, cómo ha sido el proceso de esta pared que está acá bien bonita. La pared, bueno, esta está diseñada, tallada, según los trabajos que hacían los incas. Y el material que hemos puesto, la pintura, es la tierra de acá, de la misma zona que tenemos, gracias a Dios, también el color tipo
lila y el tipo naranja. Y arriba también el tipo blanco, que es de acá de la zona. Tenemos tres colores. Y eso es importante, naturalmente no estamos utilizando acá los productos. Vamos, acompáñenme a ver los otros cuartos, también están ya listas. Acá también ya están instalándose las tuberías, ya están puestas en el piso. Entonces también ya están listas las tuberías, la misma modelo de ella también con su ducha, su baño y doble habitación. Tenemos acá también ya lista, y falta instalar nada más las luces, pero ya están listas. Esta es la roca bien durísima, la parte de alta es una cúpula bien bonito que ha quedado acá. Entonces tenemos esa garantía para ofrecer a nuestros turistas que nos visitan, y estamos seguros que van a hacer el salto del tigre con fe, con seguridad. Acá no nos va a pasar nada, les invitamos. El emperador que viene acá con la Newstone, como son las camas, son las tarimas, son de pura roca, acá no va a sonar para nada, señores, con garantía. Estamos saliendo de acá de la segunda habitación y vamos a ingresar a la tercera habitación. Sí, tenemos la tercera habitación, también ya está listo para instalaciones, nada más de la luz y agua. Tenemos la doble también acá, doble. Ahí tenemos también la otra habitación que ya está todo listo. Estamos haciendo nada más la tarima, ahorita se está haciendo la tarima, la última tarima de acá que queda. Entonces para que también ya estén listos para fin de mes. Así es, con mis estimados, quedan totalmente ya invitados. Y las reservas al 947-64-1011 para sus reservas ya con tiempo, porque esto se va a agotar. Amigo Julio, cuéntanos cómo deben llegar aquí a los hoteles subterráneos. Bueno, desde la Plaza de Armas de Cajamarca a tan solo 40 minutos, hay que tomar la carretera que sale a Porcón por el kilómetro 4.5, el llamado El Callejón, referencia a Posada de Puray o Funda El Chocho. Por ahí nos desviamos para poder llegar acá a las estatuas gigantes. Los esperamos. ¿Qué más esto se ofrece acá en los hoteles subterráneos, más que todo en el parque, las esculturas gigantes? Nosotros ofrecemos todo lo que es cultura, todo lo que son las estatuas gigantes. Tenemos el restaurante, tenemos souvenirs, tenemos artesanía, tenemos también los juegos extremos. Columbio es para botar todos los pecados, señores y señores, y ustedes mismos van a venir a comprobarlo y van a estar seguros que es la realidad. ¿Qué platos típicos de acá de Cajamarca puedes ofrecer aquí en el lugar? Bueno, en este momento estamos ofreciendo los platos típicos también en el restaurante. Tenemos el cuy frito, la trucha frita, tenemos el ceviche de trucha, tenemos el chicharrón con mote. Y pronto se va a preparar ya el guiso de pato, ¿no? Un patito guisado para los que vienen de la costa, a lo menos algunos que no les gusta el cuy o el chicharrón. Entonces vamos a tener ese plato que va a ser para ellos en especial, ¿no? Plato fuerte de Cajamarca. Sí. Así que ya saben, amigos, no se lo pierdan, pues acá todos los platos típicos de acá de Cajamarca, esto se lo van a poder disfrutar aquí en el Parque Las Esculturas Gigantes. Y también pueden venir aquí, inclusive hay esto... Ya hay bastante espacio también hasta que puedes acampar, ¿eh? Esto es un lugar bien atractivo y bien agradable para todos que visiten. Incluso acá te puedes hospedar, ya se van a inaugurar los hoteles, así que amigos, ya saben, no esperen más. Así que pronto se va a inaugurar y pues ya hagan sus reservaciones con tiempo. Y ya les dejo el número y también les voy a dejar en la descripción. En este momento estamos observando ya en la cima del Parque de las Estatuas Gigantes los juegos extremos. Tenemos una torre donde es la torre de embarque para el teleférico, para la bicicleta, para el canopen y el columpio. Tenemos importantísimo estos juegos extremos para botar todo el estrés, hacer toda una adrenalina, toda una terapia 100% natural. Sin dudas vengan acá al Parque de las Estatuas Gigantes, hay campo de fulbito, hay espacios para recrearse, para almorzar en familia, traer a los niños con garantía. Es un lugar adecuado para poder... recorrer ahí el Parque de las Estatuas Gigantes. Y cuéntanos, ¿como cuáles juegos extremos hay aquí en el parque? Tenemos el columpio, que es recomendado para botar los pecados, y les invitamos para que ustedes vengan a ustedes mismos a sentir la verdadera adrenalina. Y también tenemos las bicicletas voladoras para venir en pareja, tenemos dos bicicletas, y tenemos el mini teleférico para cruzar la cima de acá del Parque Las Estatuas Gigantes, observando toda nuestra región de Cajamarca y todo el panorama natural también que nos presta
Las fotos salen, son panorámicas para llevar bonitos recuerdos inolvidables en familia. Bien bonito, nosotros siempre venimos por acá de vez en cuando. Estos los dueños son nuestros amigos también, grandes amigos. Y el parque también es esto adecuado para un día de recreo, de diversión, con sus juegos que tiene ahora que han implementado más. Y esperamos que sigan siempre pues esto trabajando y continúe todo para más adelante, para el bienestar de Cajamarca, el turismo y todas las provincias que requieran conocer esto, estatuas gigantes. Muy recomendado, bien bonito. ¿Ya probó los platos que preparan acá? Sí, ya hemos comido el cubo y el chicharrón, la trucha, bien rico. Como ya que tienes una gran vista, ¿no? Por eso no se nota. Todo Cajamarca tienes una gran experiencia de todo esto. Y yo, como ya he venido dos veces ya, ya estoy experimentando dos cosas que son realmente satisfactorias, mucho menos para las personas que les añade la adrenalina. Y ahorita voy a ir a visitar el vuelo del águila, como ya lo están notando. Y pues me gusta visitar este lugar, como les estoy recalcando, por la gran vista que conlleva. Señores y señoras, nos encontramos acá en el parque las estatuas gigantes y vamos a hacer uso del canopy. Y aquí vamos a tomar un trago, sí, me acordaba de ese día, el elixir legendario de los incas, la chicha de jora. Salucita. En estos momentos vamos a salir aquí en el telesférico, así vamos a pasar la experiencia. ¿Qué tal se siente aquí recorrer el telesférico? Ya pues que vamos a sentir mucha adrenalina, así que dicho esto, vámonos. Miren nomás, teniendo esta vista espectacular, un panorama épico, épico. ¿Qué tal tu experiencia? Única, se ve todo Cajamarca y acá se ve vida. Yéndose acá en el telesférico, se siente una adrenalina y botas todo el estrés. Pues ya que hemos venido rapidísimo, volando desde Lima aquí al Parque Las Esculturas Gigantes. Hemos llegado y, amigos, hemos chapado nuestro vuelo hacia aquí. Nos encontramos aquí pasando esta experiencia épica, épica. Y miren nomás este panorama, amigos. Una belleza, Cajamarca, que estamos muy cerquita a Cajamarca, miren. Aquí como podemos ver, la ciudad arriba está cubierta de una montaña con nieves, un colchón de nubes. Y justo por aquí vamos a pasar en estos momentos por los hoteles subterráneos que están construidos, miren. Gente que viene a visitar aquí a los hoteles subterráneos, como estamos logrando ver, y de acá lo vamos a poder lograr mucho mejor. Miren, ahí estamos con los hoteles subterráneos ante ustedes del Perú, Cajamarca para el mundo, amigos. Miren nomás, ahí estamos. Uy, amigos, eso. En estos momentos vamos a salir aquí en el canopy. Así que vamos a sentir, este es más adrenalina que aún que el telesférico, así que vámonos. ¡Este es vida, amigos! ¡Este es vida! Acá se siente más adrenalina aún. Mirando toda la ciudad, toda nuestra región y todo el paisaje que nos presta, les invitamos a conocer, a llevar bonitos recuerdos inolvidables en pareja, en familia, y traer a la novia aquí y a pedir el casamiento, el anillo de compromiso acá en el teleférico. Ya son retos inolvidables. Les invitamos acá, va a vivir la adrenalina a los máximos, sé cómo le están notando. Los hoteles subterráneos, pronto, señoras y señores. Hoy vamos a pasar por sobre los hoteles, vamos a invocar. Atentos, pónganse por aquí, vamos invocando. Ahí vamos invocando. Acá, como ya lo están notando, acá van a ser los famosos hoteles bajo piedra. Acá es el único a nivel del país, o sea, del Perú.
Finalmente, aquí termina el video de hoy, pues amigos, no olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, amigos, así que ya saben, amigos, están totalmente invitados aquí al Parque Las Esculturas Gigantes. Aquí se encuentran los hoteles subterráneos, así que amigos, dicho esto, ya saben, acá en la descripción les voy a dejar el número para contactos con el señor Julio y también pueden reservar ya los hoteles que vengan a quedarse. Y también tiene una agencia de tours. Voy a dejar el número también para que vengan y se contacten con la agencia también del señor Florencio, que acá les va a atender amablemente. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video.